Módulo 6. Salud Familiar Comunitaria Intercultural, SAFSI. Sistema de Salud del Estado Plurinacional. Curso 2. Las determinantes sociales de la salud. En la prestación de servicios, la relación entre el equipo de salud y el usuario debe ser horizontal, en un espacio en el cual la interacción de estos se dé respetando la cosmovisión mediante comunicación fluida, preferentemente en el idioma del usuario, y aceptando la decisión de este en relación a su salud y los procedimientos médicos de diagnóstico, tratamiento y prevención académicos o tradicionales. La población considera que tanto médico como enfermeras deben cambiar el trato que brindan hacia los pacientes. ¿Considera que el médico tiene que cambiar su manera o forma de atender a los pacientes? Yo creo que les falta un poco más de calidad humana, porque muchas veces la paciente se siente un poco más que ella agredida por parte de, inclusive del médico, porque no son palabras muy duras que utiliza cuando se les da el mensaje, sobre todo sobre el tema de enfermedad. Entonces, un poco más calidad humana. Creo que sí. No solamente el médico, sino también las enfermeras y el personal administrativo. Sí, que tener más paciencia, un poco más delicados, porque ellos hacen a veces muy a la rápida. Aparte de esas, las mismas señoras o la enfermera que ayuda a la doctora tiene que atender con más calma, tendría que ser un poco más amable. En muchos casos sí, porque aquí he visto casos, por ejemplo, en especialidades más que todo. El médico general es una persona que realmente te da una muy buena atención. Pero en especialidades ahí me ha tocado vivir alguna experiencia que prácticamente ha dejado mucho que desear. En la salud familiar comunitaria intercultural se produce la relación entre dos o más culturas médicas, por lo que son posibles encuentros y desencuentros, en especial si no hay acercamiento, coordinación, respeto y aceptación. Por lo tanto, se busca la articulación y complementariedad entre culturas. El doctor Eduardo Ayllón Terán es de profesión médico-pediatra con especialidad en salud pública. Ha sido jefe de la unidad de planificación de la UPEA y jefe de la unidad de planificación de INASES. Actualmente ejerce el cargo de jefe de gabinete del Ministerio de Salud y Deportes. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y de la Asociación Internacional por la Salud, AIS. Es autor de varios textos en salud y economía de la salud. El tema que nos toca ahora desarrollar es la relación de las condiciones de vida materiales de la población con los niveles de salud y enfermedad. Técnicamente el tema se llama determinantes sociales de la salud y la enfermedad, es decir, ver la relación de los procesos sociales, económicos y políticos con los niveles de salud. Los objetivos del presente curso es hacer llegar a la población boliviana una comprensión sobre las causas de la salud y la enfermedad. El que la población sepa que la salud no es solamente los hospitales y los mandiles blancos es muy importante para el Ministerio de Salud y Deportes, porque estamos cambiando el enfoque
de solo la asistencia a las enfermedades a un enfoque que va a las causas profundas de la salud y la enfermedad. Entonces, el objetivo fundamental de este curso es precisamente que la población comprenda las causas básicas de la salud y la enfermedad. Vamos a desarrollar este tema en partes y esperemos que el contenido de este curso nos ayude a elevar los niveles de salud de nuestra población. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Para empezar, primero, para comprender mejor las causas determinantes de la salud y la enfermedad, es necesario indicar de que el Ministerio de Salud y Deportes en la presente gestión tiene dos principios y hasta tres principios básicos concretos que hacen al quehacer de todo el Ministerio de Salud. El primero es que rescatamos la salud como un derecho humano fundamental, como un derecho humano social y responsabilidad del Estado, el cuidado y la garantía de este derecho. Durante más de 20 años, la salud ha sido convertida en mercancía. Y el cambiar este concepto de la salud como mercancía es precisamente lo que hemos logrado constitucionalizar en la nueva Constitución Política del Estado, el artículo 18, el artículo 35, el artículo 36, todos inciden en que la salud es un derecho humano y social y que es responsabilidad del Estado el garantizar el ejercicio de este derecho. Esta es una transformación radical en lo que se ha estado haciendo en salud. Y es, vuelvo a decir, uno de los principios básicos del quehacer en salud de la presente gestión. El segundo principio es que la salud no depende solamente de hospitales, de médicos, de enfermeras, de mandiles blancos, sino que las causas del proceso salud-enfermedad van a la estructura misma de la sociedad. Y este es el concepto que nosotros llamamos la determinancia social de la salud, o sea, la preeminencia de lo social y económico sobre lo biológico. Este es el segundo principio que tenemos que tratar. Y el tercer principio de la política actual, de la política SAPSI, que después voy a explicar exactamente qué es la política SAPSI, es la participación y control social. De tal manera que tenemos tres ejes guiadores de la política de salud del Estado plurinacional. El primero, la salud como un derecho humano y social fundamental. El segundo, la determinancia de lo social sobre lo biológico. Y la tercera es la participación y control social. Vamos a desarrollar en este curso el segundo principio, que es la determinancia social de la salud y la enfermedad. Bueno, todos sabemos que las personas tienen diferentes respuestas a agentes patógenos que provocan la enfermedad. ¿Y por qué es esa diferencia? La diferencia está precisamente en las condiciones materiales en las que vive la población. Las condiciones materiales en las que nace, crece, reproduce, en las que trabaja. En esas condiciones materiales está la explicación, el por qué algunos agentes patógenos, algunas bacterias, atacan a unas personas y no atacan a otras personas. Decir que los niveles de determinancia son también diferentes. En el nivel más amplio está la estructura de la sociedad, o sea, cómo se estructura la sociedad, cuáles son los modos de producción que existen en una sociedad determinada, cómo se articulan estos diferentes modos de producción, lo que hacen
el concepto de formación económica social. En este nivel más grande, los factores determinantes del proceso salud-enfermedad está en la distribución desigual del poder político y en la distribución desigual de la riqueza. Cuando digo la distribución desigual del poder político, me estoy refiriendo al ejercicio del poder político que siempre ha estado en manos de clases dominantes, económicamente dominantes. En este nivel parecería que el sector salud no tiene mucho que hacer, pero creo que sí puede incidir en el nivel político, precisamente a través de la organización, ¿no es cierto?, de la organización y el control social, movilizando a la comunidad en este su derecho por defender la salud y tener protección social del Estado. La Organización Mundial de la Salud, que es donde estamos afiliados todos los países, especifica estos niveles: nivel económico, nivel de la división de la sociedad en clases, o sea, aspectos socioeconómicos, culturales y ambientales, y especifica que la salud y la enfermedad está determinada por la distribución desigual del poder y de la riqueza. Cuando decimos del poder, nos estamos refiriendo al poder económico. Cuando bajamos a la riqueza, estamos hablando de la distribución desigual de lo que es toda la riqueza nacional, ¿no es cierto? Y nuestro país ha sido caracterizado por ser uno de los países más desiguales del mundo en la distribución desigual de la riqueza. Datos de la Iglesia Católica nos muestran que el 10% más rico de la formación social boliviana, o sea, de nuestro país, perciben el 47% de todo el ingreso nacional. Mientras que el 10% más pobre percibe apenas 0,17% de la riqueza nacional. Entonces, esta es una distribución completamente inequitativa, inaceptable del ingreso nacional. Esto lo hemos vivido hasta que ha habido cambio de gobierno. Esto está cambiando progresivamente con todos los esfuerzos que hacemos todos los sectores a la cabeza y bajo el liderazgo del presidente de la República, el compañero Evo Morales Ayma. Hay esfuerzos evidentes en una distribución más equitativa de la riqueza. El primer esfuerzo ha sido el fijar un tope máximo de los sueldos en el sector público. El hecho de que ninguna persona, ningún funcionario pueda ganar más de lo que gana el presidente, esto es 15.000 bolivianos, pues hemos redistribuido eso a través de la asignación de ítems en educación y salud. Este ha sido el primer esfuerzo. Pero más tarde ha salido la renta dignidad, el bono Juana Zurduy Padilla, bono Juancito Pinto. Tres esfuerzos que están haciendo que la riqueza nacional, es decir, el producto social global que se llama, se esté redistribuyendo en mejor forma y en forma más equitativa. Un factor relacionado directamente con la distribución del ingreso es la pobreza. O sea, la pobreza es un factor determinante de mucha importancia en lo que significa el proceso salud y enfermedad. Nuestro país, hasta antes de la gestión del presidente Evo Morales, tenía una incidencia de la pobreza extrema del 40%. Es decir, de que de cada 100 bolivianos, 40 vivían en la extrema pobreza. ¿Y qué significa la extrema pobreza? Se mide por el nivel de ingreso per cápita por día. Y se dice persona en extrema pobreza, aquellas personas que viven con menos de un dólar por día. Y esta situación afectaba al 40% de la población boliviana, precisamente por esta gran distribución, por esta gran inequidad en la distribución del ingreso nacional. Con los esfuerzos que les digo, hemos bajado a 27% en tan corto tiempo.
Esto lo acepta el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que ha sido un esfuerzo muy grande en bajar los indicadores de pobreza, es decir, de este 40%, bajar a 27% de pobreza extrema, que todavía sigue siendo alto, pero que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para disminuir más, bajar más los índices de pobreza. Entonces, la pobreza tiene relación directa con el proceso salud de enfermedad. Les explico una cosa. ¿Para qué voy a curar yo una diarrea si las condiciones de vida de un niño que estoy curando de diarrea, dándole sobres de rehidratación o dándole algún antibiótico para curar ese proceso diarreico, le voy a devolver otra vez a su comunidad donde está en un medio socialmente patógeno? Es decir, en un medio donde no dispone de agua potable, donde las condiciones de nutrición son deficientes. Entonces, el hecho de curar está bien, pero hay que mejorar las condiciones de vida material de ese niño, es decir, su ambiente en la comunidad. Entonces, la pobreza es uno de los factores que está incidiendo en los bajos niveles de salud de nuestra población. Pero esta pobreza tiene relación al mismo tiempo con la distribución inequitativa de la riqueza nacional. Y esta distribución inequitativa de la riqueza nacional tiene que ver con un factor por encima de ello, que es la distribución inequitativa del poder político. En la actualidad, el poder político lo ha tomado el pueblo, el nivel económico de el nivel político de la determinación. Sin embargo, el nivel económico persiste en manos de las clases económicamente dominantes. La burguesía agroindustrial en Santa Cruz, que es dueño de la tierra, dueña de las principales empresas relacionadas con agropecuaria, como es el azúcar, el aceite, la soya, todo esto. A nivel urbano, tenemos la burguesía industrial, que es dueño de las fábricas. Tenemos la burguesía financiera, que es dueña de los bancos. Entonces, si bien hemos avanzado en el nivel político, porque las fuerzas sociales, los movimientos sociales, tienen el poder político, el poder económico todavía persiste en manos de grupos privilegiados. Otro factor determinante del proceso salud de enfermedad son los niveles educativos de la población. En nuestro país, según el censo 2001, la tasa de analfabetismo llegaba al 13%, por algo más del 13%. Significa esto que de cada 100 personas, 13 estaban en condiciones de analfabetismo. Cuando analizamos las tasas de analfabetismo en diferentes departamentos, vemos que hay diferentes importantes diferencias. Departamentos como el departamento de Chuquisaca, el departamento de Potosí, tienen las tasas más altas de analfabetismo en el país. Y cuando hacemos la diferencia entre mujeres, es decir, entre varón y mujer, las mujeres siempre tienen más tasas más elevadas de analfabetismo. En el departamento de Potosí, según el censo 2001, el 40% de las mujeres mayores de 15 años están en condiciones de analfabetismo. Y esto se traduce directamente también con los niveles de salud de las poblaciones. Comunidades, por ejemplo, del municipio de Caripuyo, norte de Potosí, donde la tasa de analfabetismo es alta, tiene al mismo tiempo las tasas más altas de mortalidad infantil y también de desnutrición infantil. Entonces, hay una relación directa del grado educativo de la mujer con las condiciones de salud de esa población. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Entonces,
Entonces, como decía, los niveles de educación de la población tienen también una relación directa con el proceso salud de enfermedad y con los niveles de salud en una población, en una comunidad o en una familia. Otro factor importantísimo con el nivel de salud de la población es la disponibilidad de servicios básicos. Y me estoy refiriendo concretamente a las condiciones de la vivienda, a la disponibilidad de agua y a la disponibilidad de servicios básicos. Están demostrados que las condiciones de hacinamiento en las que vive una población determinada, una familia determinada, está más expuesta a enfermar de tuberculosis, por ejemplo. Está también demostrado que las condiciones de vivienda en poblaciones rurales de los valles de nuestro país, cuando son mal construidas, tienen mayor peligro, mayor riesgo de enfermar la enfermedad de Chagas, que es producida, como ustedes saben, por la picadura de una vinchuca. Y la disponibilidad de servicios básicos de agua potable tiene relación con la alta incidencia de la enfermedad diarreica en nuestro país. Entonces, como vemos, estos factores determinantes que están fuera del sector salud, estos factores que tienen que ver con las condiciones de vida materiales de la población, inciden directamente en las condiciones de la salud y la enfermedad de una población. Estas condiciones materiales son lo que llamamos determinantes intermedios del proceso salud e enfermedad, porque los factores más lejanos están en relación con la pobreza o la riqueza, están en relación con la distribución igual desigual del poder, están en relación con la distribución desigual del ingreso nacional. Son factores estructurales, digamos. Y los factores determinantes intermedios tienen que ver directamente con las condiciones materiales de vida de la población, y estos son las condiciones de vivienda, las condiciones educativas, la parte de disponibilidad de servicios básicos, la escolaridad de la familia, o en este caso de la mujer, y también las condiciones de trabajo son causas determinantes intermedias que dependen de factores estructurales mucho más grandes que tienen que ver con la forma como se estructura la sociedad. Por eso es que los bolivianos estamos llamados a estructurar una sociedad más equitativa, más justa, donde la riqueza nacional beneficie a la mayor parte de la población. Hay factores más cercanos con el individuo y la familia, y estos son lo que se llama factores biológicos, ¿no es cierto? Ya es la predisposición genética de las personas a determinadas enfermedades, las enfermedades congénitas, todas estas tienen que ver más con los factores inmediatos de la persona, con las noxas, o sea, con los factores patógenos que alteran el nivel de salud de una persona en concreto. Entonces vemos que la determinancia tiene niveles, unos cercanos al individuo, que son los factores biológicos, unos factores intermedios, determinantes intermedios, que tienen que ver sobre todo con las condiciones materiales de vida, y que me he referido son el nivel educativo, las condiciones de vivienda, la disponibilidad de servicios básicos y la escolaridad de las personas, especialmente de la madre. Y factores más amplios, que son los factores estructurales, que tienen que ver directamente con las formas como se organiza nuestra sociedad. Entonces tenemos un panorama completo de lo que es la determinancia social de la salud y la enfermedad y los diferentes niveles de determinancia del proceso salud-enfermedad. Como reflejo de esta interpretación, de este principio de la política sectorial de salud, es que el Ministerio de Salud tiene que buscar las formas cómo materializar toda esta concepción del proceso salud-enfermedad. Es decir, el Ministerio tiene que salir del trabajo netamente asistencial, que era un trabajo curativo que iba
que era un trabajo dedicado más a tratar la enfermedad y no a promover la salud, es que el Ministerio ha determinado, ha aprobado la política de salud familiar comunitaria intercultural, que es la forma específica en la que se concreta esto que estamos hablando sobre la determinancia social de la salud. La política de salud familiar comunitaria intercultural es una estrategia para llevar a la práctica esto de la determinancia social de la salud. ¿Y en qué consiste esta estrategia? Como estrategia, la política SAPSI tiene como objetivo cambiar las condiciones de vida de las poblaciones a nivel local. Entonces, los trabajadores de la salud, los médicos SAPSI, porque el Ministerio está desarrollando el residencia SAPSI, es decir, está formando médicos especialistas SAPSI, tienen como tarea fundamental el transformar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, especialmente para cambiar estos factores negativos en las que viven las poblaciones rurales, para transformar las necesidades de agua potable, de nivel educativo, de nutrición, todas estas, transformarlas en demanda ante las autoridades, tanto municipales, departamentales y también nacionales. Entonces, este es un vuelco completo en la concepción de la salud. Si ya no vamos solamente a tratar la enfermedad, sino que vamos a promover la salud y a prevenir la enfermedad a través de este trabajo que está contenido en la política SAPSI. La política de salud familiar, comunitaria e intercultural tiene dos componentes importantes. Uno es el modelo de gestión y otro es el modelo de atención. ¿Qué vamos a entender por modelo de gestión? El modelo de gestión es la forma como administra el sector salud los recursos que tenemos destinados al sector salud. En la práctica se concreta en niveles de intervención de la comunidad organizada en el quehacer en salud. Conocen ustedes que el Ministerio ha hecho muchos esfuerzos antes de la aprobación de la Constitución Política del Estado, ha hecho muchos esfuerzos para que la población llegue a la nueva Constitución Política, a la Asamblea Constituyente, llegue con las necesidades que tienen concretas. Y en este proceso, el Ministerio de Salud y Deportes ha realizado 4 asambleas preconstituyentes de salud, no, más bien 9 asambleas preconstituyentes de salud, una en cada departamento, y ha concluido en una Asamblea Preconstituyente Nacional de Salud, que es donde hemos aprobado todos los componentes que tiene actualmente la Constitución Política del Estado. En el componente de gestión de la salud, de la política de salud familiar y comunitaria, tenemos nosotros que hacer participar a la comunidad no como una dádiva, sino como un derecho de la sociedad. Tenemos que hacer que efectivamente participen en toda la gestión del quehacer en salud la población organizada. Y está establecido en la política SAPSI que en el modelo de gestión hay 4 niveles de participación y control social. A nivel más grande, a nivel del Ministerio de Salud, está lo que se conoce el Consejo Social Nacional de Salud. A nivel departamental está el Consejo Social Departamental de Salud. A nivel municipal, el Consejo Social Municipal de Salud, y más bajo, a nivel de los establecimientos, a nivel de cada establecimiento de salud, están los consejos sociales locales de salud. Entonces, teóricamente tenemos estructurado la participación y el control social en los 4 niveles, digamos, donde se gestiona la salud. Pero, ¿cómo hacemos realidad para que la comunidad organizada ejerza este poder? Porque estoy hablando de consejos que no sabemos de dónde aparece, quiénes los nombran. También en la política SAPSI establece que periódicamente se realizan los congresos de salud,
a nivel nacional el Congreso Nacional de Salud, que ya lo hemos realizado hace poco, hace unos 3 o 4 meses, se ha realizado por primera vez en la historia de la salud pública boliviana el primer Congreso Nacional de Salud. A nivel departamental hemos hecho igualmente en los 9 departamentos los primeros congresos departamentales de salud. Chuquisaca, el señor prefecto, ha enviado una nota al ministerio pidiendo de que coordinemos la realización del segundo congreso departamental de salud en el departamento de Chuquisaca. A nivel municipal, igualmente, ahora vengo de Viacha y se ha planteado la necesidad en Viacha de hacer el primer Congreso Municipal de Salud para elegir su control social a nivel del ámbito o del territorio municipal. Entonces, tenemos formas de estructuración que son los consejos sociales de salud, y tenemos también estos congresos que son los que eligen precisamente quienes van a integrar los consejos de salud en sus diferentes niveles. Esto es lo que está traduciendo lo que es la política SAPS. Tiene el componente de atención que creo que no es bueno, digamos, explicitarlo acá, pero a grandes rasgos decir que en los niveles de atención tenemos el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención, que son los hospitales de una complejidad mayor con 4 especialidades básicas, y tenemos el tercer nivel de atención, que son los hospitales de mayor complejidad, donde también debe haber participación y control social en el buen manejo de los recursos económicos. Esta es la política SAPSI en general. El Ministerio de Salud y Deportes, haciendo un esfuerzo, está formando médicos SAPSI, que es una residencia de 3 años de especialidad, para hacer cumplir precisamente esto que hemos explicado como determinantes sociales de la salud. Actualmente hay aproximadamente 150 médicos especialistas SAPSI que están distribuidos en todo el territorio nacional, con este trabajo importante de hacer este principio de la determinancia de lo social sobre lo biológico sea una realidad. Yo quisiera hablar de un cuadro de dónde sale el concepto de determinantes sociales y explicarles de que ha habido un ministro en el Canadá, de apellido Lalonde, fue ministro de Salud, y él expresaba que hay 4 determinantes de la salud. 1, el medio ambiente, donde entendía lo biológico, o sea, la contaminación biológica, física y química y psicosocial del medio ambiente. Este es un determinante. El otro factor son los estilos de vida. Y ahí explicitaba carencias alimenticias, consumo de grasas, hábitos productivos insanos, consumo de alcohol, consumo de drogas. Tercer factor para Lalonde era la biología humana, que tiene que ver con malformaciones congénitas, enfermedades genéticas y otras. Pero otro factor importante como determinante de la salud, para Lalonde estoy hablando, es la forma como se estructuran los sistemas de salud. Entonces, sistemas de salud que son inclusivos, que atienden a toda la población, esos son buenos sistemas, por tanto, un factor importante para la defensa del derecho a la salud y la enfermedad. El otro es lo contrario: sistemas de salud con baja cobertura, accesibilidad limitada, con discriminación, como ha ocurrido frecuentemente en nuestro país, pues es un factor determinante negativo. Entonces, Lalonde explica estos 4 factores, medio ambiente, estilos de vida, biología humana y sistemas de salud. Pero si nosotros analizamos en la explicación que he hecho, estos 4 factores dependen al mismo tiempo de qué, de la forma como se estructura la sociedad. Es decir, el sistema social que rige en un país tiene que ver, pues, directamente en cómo
se está distribuyendo la salud y la enfermedad. Como ejemplo les voy a dar la República Hermana de Cuba, ¿no es cierto?, que tiene niveles de salud mucho más elevados que países capitalistas altamente desarrollados. Y ahí es la forma como está estructurada el sistema socialista en la República de Cuba. Entonces, estos cuatro factores a que hace mención Lalonde tienen que ver en la forma como se estructura la sociedad y además en las condiciones socioeconómicas, en los modos de producción, en las relaciones de producción que son predominantes y que constituyen la base económica, la base estructural de la sociedad. Si nosotros tomamos en cuenta la estructura económica, que está dada fundamentalmente por las relaciones sociales de producción, y tenemos los cuatro factores que indica Lalonde, la consecuencia va a ser el perfil epidemiológico de esa sociedad. Y en un país como el nuestro, país de capitalismo poco desarrollado, donde todavía existen contradicciones de clase, donde la distribución de la riqueza no es la mejor, es decir, que es inequitativa, nos va a dar un perfil patológico o perfil epidemiológico donde predominan enfermedades de la pobreza que afectan fundamentalmente a los grupos sociales más pobres de nuestra formación social, al mismo tiempo coincidiendo con enfermedades de países desarrollados, es decir, grupos sociales que viven en la riqueza en nuestro país y que tienen otras causas de enfermedad y de muerte. Recapitulación. Las causas del proceso salud-enfermedad van más allá de las condiciones de los hospitales, se encuentran en las determinantes sociales de la salud. Las determinantes sociales de salud se clasifican en cercanas, factores biológicos inherentes a la familia y al individuo, intermedias, educación, vivienda, servicios básicos y trabajo, lejanas, distribución del poder económico y político. La política SAFSI es una estrategia para incidir en las determinantes sociales de la salud. Los médicos SAFSI trabajan también sobre las determinantes sociales de las comunidades bajo su responsabilidad. La política SAFSI tiene cuatro niveles de participación: Ministerio de Salud, nivel departamental, nivel municipal, consejos sociales locales de salud. Marc Lalonde, exministro de Salud de Canadá, propone cuatro factores en las determinantes sociales: la contaminación ambiental, el estilo de vida, la biología humana, el sistema de salud. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Nuestro país, el Estado Plurinacional de Bolivia, está haciendo grandes esfuerzos para llevar a la práctica, para llevar a la realidad este enfoque de determinantes sociales de la salud. Y todos los bolivianos hemos participado en este esfuerzo. La Constitución Política del Estado Plurinacional tiene un enfoque de determinantes sociales en lo que se refiere a la salud. Yo solamente voy a hacer mención a algunos artículos que están contenidos en la Constitución Política del Estado, el artículo 16, el artículo 17, el artículo 18 y todos los artículos referentes a la educación. Ahí está, en estos artículos está, por ejemplo, la seguridad alimentaria, el derecho a la seguridad alimentaria que tenemos todos los bolivianos y bolivianas. El derecho a una vivienda digna, que también está en estos artículos a los que hago mención. Yo puedo afirmar con seguridad que es la primera vez en que una constitución política del Estado enfoca la salud en su amplitud, en su profundidad, yendo no solamente a la construcción de hospitales
oyendo solamente a asegurar el derecho a la salud, sino yendo a las causas básicas de la salud y la enfermedad, que son las condiciones materiales de vida de la población. Creo que este es un gran esfuerzo, es un ejemplo para muchos países que un país como el nuestro, Bolivia, haya introducido en su constitución política del Estado preceptos tan importantes como el derecho a la seguridad alimentaria que tenemos todos los bolivianos y las bolivianas, el derecho a la educación gratuita que tenemos todos los bolivianos y bolivianas, el derecho a una vivienda digna, el derecho a servicios básicos. Todos estos conceptos, estos artículos que han sido introducidos en la Constitución Política del Estado, es un avance muy grande en la comprensión de las causas básicas de la salud y la enfermedad. Igual que hacemos esfuerzos a nivel nacional, a nivel internacional es cada día más claro, la comprensión de lo que son los determinantes sociales de la salud. Ustedes saben que en el 2009, en diciembre de 2006, se reunió la cumbre de presidentes en Cochabamba. Ahí los presidentes de América del Sur dieron un instructivo a los ministros de salud de los países de Sudamérica con 5 ejes temáticos que deberían trabajar los ministerios de los países que componen la Unión de Naciones Sudamericanas. Entre ellos están servicios de salud, está medicamentos, está la defensa epidemiológica, el trabajar por una coordinación estrecha de todos los países en la parte epidemiológica. Pero también los presidentes encargaron de que la agenda de salud de Sudamérica debe ser los determinantes sociales de la salud. Por eso incorporaron el tema de determinantes sociales en la agenda del Consejo Suramericano de Salud y está actualmente en proceso la constitución de un Consejo de Determinantes Sociales de UNASUR. O sea que es cada vez más clara la comprensión de que la salud y la enfermedad tienen que ver directamente con factores que están fuera del sector salud, que es lo que conocemos nosotros como determinantes sociales de la salud. Este es el camino que hemos recorrido. Creo que los bolivianos y las bolivianas tenemos un gran desafío en que lo que hemos constitucionalizado a través de un referéndum nacional se transforme en una realidad. Y este es un esfuerzo, es un llamado a la lucha, es un llamado a la movilización de todas las fuerzas sociales, primero para mantener el nivel político que hemos ganado mediante nuestro presidente, mantenerlo y defenderlo, porque de la defensa del poder político depende en ir avanzando en los otros niveles de determinancia, especialmente en una distribución más equitativa de la riqueza nacional, en mejores condiciones de vida de nuestra población, que se va a traducir naturalmente en mejores niveles de salud. Muchísimas gracias, les agradezco por esta oportunidad que me han dado. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.